toda la información de los tuzos y las tuzas todos los viernes en punto a las 16 horas en Fox Sports. Un gusto saludarlos, amigos de Tuzos TV y las diversas plataformas de información del equipo blanquiazul. Los dirigidos por Paco Yestarán ya están 100% enfocados al partido de mañana, la semifinal contra los Rayados, por un boleto a la gran final de Copa MX. Esta mañana platicamos con Raúl El Dedos López, quien nos confiesa desde el primer ensayo que se tuvo contra el equipo regiomontano en la jornada 1 de la apertura. Los Tuzos han mejorado, sin embargo, es conocedor del gran poderío que tiene el plantel dirigido por Diego Alonso. Escuchemos sus palabras. Sí, son semifinales, se van a jugar a muerte y tenemos que salir a ganar en casa. Sí, creo que pues, es un entrenador que tuvo muchos años aquí, que logró grandes cosas, pero eso queda a un lado afuera después de que pita el árbitro. Nosotros vamos a querer ganar y ellos también, entonces va a ser un partido muy fuerte. Se fue al inicio del torneo, fue algo muy diferente. El equipo viene mejor, viene de menos a más, entonces a trabajar bien el partido, a ser ofensivos como nos gusta a nosotros, ser intensos y a salir con la mentalidad de ganar mañana. No me preocupa nada. Sabemos que Monterrey es de las plantillas más fuertes de todo el fútbol mexicano y sabemos que ofensivamente ya vienen buenos jugadores de calidad, pero nosotros nos vamos a ocupar más en nuestro trabajo y en hacer bien las cosas en lo personal y en lo grupal. Hace un año, 2017, regresando del Mundial de Clubes, estos dos equipos jugaron la gran final en el Estadio de los Rayados con victoria para el equipo de la pandilla 1-0. Pachuca y Monterrey, uno de los dos estará pasando a la gran final de esta edición. Mañana en el Estadio Hidalgo, 9:06. No se lo pierdan por las redes sociales oficiales del equipo blanquiazul. En cámara, Gabriel Ramírez, Juan Pablo Díaz, Tuzos TV.